Buenos días, mis hermosas. Bienvenidos otra vez más por aquí. Hoy te traigo una ideita para estar decorando en este otoño por si tienes espacios pequeños. Todo lo que les voy a estar mostrando, ya ustedes lo han visto, que son decoraciones del año pasado. Esta bandeja, como pueden ver, la estuve comprando el año pasado por $2 en Family Dollar. Quise traer estas ideas ahora porque fui a Family Dollar y vi que todo está otra vez, por si te interesa, por si quieres decorar para este otoño y utilizar cosas así súper económicas. Esta espiga la estuve comprando por $12.99, pero tenía mitad de precio, todo es del año pasado, vuelvo y repito, en Hobby Lobby. Esta sí, súper pequeñita, también fue del año pasado en la tienda de Hobby Lobby por $4.99. Ya le digo, todo a mitad de precio. Miren qué bonito es el contraste de la bandeja con estas flores. Ya le digo, todo está otra vez en las mismas tiendas. Lo de Hobby Lobby hay en Hobby Lobby y la de Family Dollar hay en Family Dollar. Voy a estar utilizando esta calabaza súper grande que me encanta. Y esta decoración es concentrada solo en esa esquina por si tienes áreas pequeñas. Esta idea me la dieron una de ustedes que no tenían mucho espacio para decorar. Esta ollita la estuve comprando también en Family Dollar. Es una ollita pequeña. Yo la puse así y le puse las calabacitas pequeñas ahí para dar un poquito más de contraste y me gustó. Para esta segunda idea vamos a estar utilizando la cafetera. Yo la quisiera blanca, pero la que tenemos aquí es negro. Esta jarra hermosa de esta colección de búho está igual en Family Dollar. La tienen por este color, pero hay otro color que es mucho, resalta más el amarillo. Igual esta espiguita la estuvimos comprando el año pasado en Hobby Lobby. Este canister de búho es igual de la misma colección, es una colección completa. Miren qué bonito está. Yo no lo he utilizado, solo lo he utilizado para decoración. Esta nuececita la estuve comprando en Hobby Lobby. Y aquí es lo que le digo, miren qué bonita se ve la ollita con el color que tiene. Estos pañitos también fue de la tienda Family Dollar. La ollita se ve espectacular, el color entero que tiene con el búho. Miren, vuelvo y les repito, es unas decoraciones para darle idea de una esquinita que si le gusta decorar para temporada no tienen que utilizar la cocina completa. Solo tener una decoración en una esquinita y le va a dar toda esa armonía, toda esa decoración hermosa para otoño. Y aquí estuve dejando la misma cosa, solo estuve poniendo mi pequeña repisita con las tazas del café. Volvemos igual con la misma idea de la cafetera. Estuve poniendo ahí mi repisita para la estación del café. Esta tacita que es para la crema, me quiero comprar la otra. La estuve comprando por Amazon. $12, algo así me costó. Igual en la repisita vamos a estar utilizando la misma calabacita. Las tazas las puse en la parte de abajo, que siempre la tengo en la parte de arriba. Y este salero y pimientero también es de la tienda de Family Dollar, igual del año pasado, pero vuelvo y les repito que están en la tienda. Voy a estar colocando este jarrón, me encantó esa combinación de las hojas con esa como una alguita, parece así súper bonita. Estos colores anaranjados y quedaron súper bonitos. Y estas flores yo la tenía también y miren qué bonito el color anaranjado contrasta, me gustó así. Me encanta poner muchas flores combinadas. Y por aquí esta nueva adquisición por $3, me estuve comprando dos, son estas calabacitas que igual las puedes pintar o las puedes dejar así. Yo la voy a estar utilizando blanco y fue en la tienda de Family Dollar. Y por aquí estuve dejando también esta otra idea. Van a ser todas por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Vuelvo y les repito, mis hermosas, no tienen que decorar la cocina completa. Solo ubicar la decoración en una esquinita y ya le va a dar ese toque de decoración que andas buscando. Yo los invito a que si eres nuevo por aquí te suscribas, que compartas este video, que me dejes esa manita arriba. Muchas bendiciones para ustedes y su familia. Gracias por esos lindos mensajes que me dejan. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.